Parque Tu Casa, qué bueno tenerlos nuevamente aquí en esta cita que ustedes tienen de lunes a viernes con la vida saludable. Soy Manuela Esteves y estoy feliz, estoy encantada de poder estar hoy precisamente conectándonos con este inicio de la semana y cargados de todo el descanso que tuvimos o todo el trabajo, pero con toda la actitud. Luisa, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Manu, feliz, qué rico saludarlos. Hoy comienzo de semana con toda la energía. Nosotras aquí tenemos un poquito de frío, pero tenemos todas las ganas de comenzar hoy con este programa que viene cargado de herramientas para el estilo de vida saludable, para nuestro bienestar. Inclusive hoy vamos a hablar de tanto temas físicos como emocionales, como mentales, que siempre, también hace parte del paquete. Siempre hemos dicho, exacto, ¿cierto?, que no solamente hay que trabajar el músculo, sino que también hay que trabajar las emociones, cómo usted las puede de alguna forma manejar cuando llegamos a esas situaciones. Todo eso lo vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa. Línea telefónica 268-6033. Si usted nos quiere llamar. También hoy estamos conectados a través de Facebook Live, entonces también queremos saludar a aquellas personas que se conectan y nos ven a través de esa plataforma. Nos pueden escribir por ahí también y nos pueden hacer las preguntas. Ahí va a estar nuestra compañera también Manuela, que va a estar muy pendiente de ustedes a través de esta red social. Así es, Manu y televidentes. ¿Y por qué no empezamos entonces a mencionar los temas que vamos a desarrollar hoy en el programa? Por ejemplo, vamos a hablar del cuidado de la espalda, de todas esas posturas correctas para evitar, digamos, que lesiones o dolores a futuro. Así es, también vamos a tener una experta que nos va a hablar del tema del maquillaje natural. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Cómo se debe usted desmaquillar correctamente las mujeres? Y también algunos hombres que en este momento pues están apropiando del tema de maquillaje. Vamos a hablar también de eso. ¿Y qué tal si les menciono la palabra oponopono? ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe qué significa y sabe qué hace en usted cuando lo menciona varias veces y qué puede pasar a un futuro? ¿Has de pronto ensayado con esta herramienta para sanar dolores familiares, de pareja, inclusive laborales? No lo he hecho, pero será la oportunidad de conocer cómo me va a servir esta herramienta. Entonces, por eso me gusta que no solamente pues nosotras aprendamos del tema, sino ustedes, televidentes, nuevamente, 268-6033. Y de una vez nos vamos con la frase del día aquí en Mi Parque, Tu Casa. Establece altas metas y no te pares hasta que las consigas. Enfocarse en las metas. Hay a veces, algunas ocasiones, hay esos pequeños tropiezos, pero no importa. Hay que aprender a pasar la piedrita a un lado y seguir adelante, pero alcanzar la meta es muy importante. Pues precisamente para el tema de cómo proteger la espalda, muchas veces tenemos movimientos que no nos colabora en nada para eso. Entonces estamos con el fisioterapeuta Sebastián Botero, será la persona encargada que nos diga hoy, jovencitas, mal hecho, correcto, y televidentes, ¿qué pueden aprender? Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Manuela, muchas gracias, feliz de acompañarlos hoy y de poder enseñar un poco a prevenir y a mejorar todas esas posturas, esos movimientos para cuidar nuestra espalda. Sebastián, bienvenido y qué rico que nos estés acompañando. Y yo sé que todos queremos entonces decir, ¿desde qué momento empezamos a cuidarnos como la postura? ¿Les podemos enseñar inclusive a nuestros niños desde muy pequeñitos o cómo se empieza a cuidar la espalda desde temprana edad? Hola, Luisa, perfecto, muy buena pregunta. ¿Desde los niños podemos empezar a enseñarles cómo caminar derecho, cómo sentarse bien en una silla en el colegio, en la escuela, en donde estén, cómo cuidarse y llevar bien la mochila? Mire que nosotros desde pequeños llevamos la mochila a un solo lado con una sola cargadera y eso hace que nuestra espalda se vaya girando lateralmente. Entonces, cómo ponerse bien la mochila en ambos lados, o inclusive pues ya salieron las mochilas que son con rueditas para que el niño no tenga que cargarlas, sino que simplemente las va arrastrando, que no sea demasiado pesada. Que no sea un niño bien pequeño con una mochila llena de libros, 10 kilos, o sea, se hace una descompensación ahí en el tema de cargas. Entonces, desde pequeños podemos empezar a prevenir para cuando estemos más grandes en la adolescencia y en la adultez, ya tengamos una higiene postural mucho mejor. Sebastián, vamos con este tip número uno, donde pues, encontramos que hay muchos errores, en el que encontramos muchos errores y hoy precisamente vamos a corregirlos. Claro que sí. Entonces, primer recomendación o cómo sentarnos. Miren que uno cree que simplemente sentarse en una silla y estar como sea, y no.
Hay gente que, si uno ve, se va sentando y se va desparramando y va terminando sentados en la espalda. Entonces, esa postura, esta es la mala postura, así no se debe sentar uno. Siempre debemos estar la cadera, la nalga al fondo de la silla, sí, que nuestra articulación de la cadera con la espalda haga un ángulo de 90 grados. Ajá. De ahí seguimos con las rodillas, que también estemos en un ángulo de 90 grados, y dependiendo de la labor, si es labor de oficina o alguna máquina, alguna industrial, de pronto necesitamos un apoyapiés que tenga una inclinación de 45 grados más o menos. ¿Para qué? Para descansar todos estos músculos de las piernas y del miembro inferior. Sebastián, eso iba a preguntar, porque muchas veces vemos, inclusive nos pasa con nuestros niños, yo que soy mamá, me voy imaginando todo esto, que no alcanzan el suelo. Entonces, ¿cuál es la recomendación también para estar bien ubicado en la silla? Claro, entonces ahí se pueden hacer dos variaciones, dos recomendaciones. Una, que sea una silla más bajita, ajá, para que el niño con la altura de sus pies llegue al suelo, sí, o que si es una silla alta, que tenga un apoyapiés, un banquito, un cubito, perfecto, algo que pueda apoyar el pie y que quede un poquito más altico y no quede colgando. Porque si los pies quedan colgando, entonces imagínense mucho tiempo con el peso de las piernas, estos músculos de abajo, de los isquiotibiales, del muslo posterior, se van a ir presionando y van a causar una compresión. Okay. Entonces hay que evitar eso. Muy bien, segundo tip. Bueno, segundo tip, ¿cómo levantar algún objeto que esté medio pesado, una caja, un balde, algo que esté en el suelo? Entonces, normalmente la gente hace esto, se agacha con las piernas extendidas y lo que hace la fuerza es así. Esa es una muy mala posición, mala postura, porque lo que puede hacer es comprimir esas vértebras de la columna. Uh-huh. Lo que debemos hacer siempre es agacharnos con todas las rodillas, espalda derecha, llevar el objeto de peso hacia nuestro cuerpo y con todo el cuerpo ya levantarse y acercárselo al pecho. Acercárselo al tronco, al pecho, al tórax, y de ahí hacer toda la fuerza con el tronco para subir y levantar el peso. O sea, también pasa, pues digamos, a mí se me cae el lapicero y lo más fácil es como que, y ojo, pues yo estoy en tacones y todo, exacto, entonces es como... Claro, eso. Y ahí... Eso repetitivo que empieza a pasar cuando ya empezamos a hacer ese gesto, porque ni siquiera hago la inclinación, uh-huh, de... Exacto. Cierto, pero ¿qué empieza a pasar en nuestro cuerpo cuando hacemos esto tan repetitivo, de esta forma tan incorrecta? Bueno, lo que pasa es que al hacer movimientos repetitivos, cargas prolongadas y movimientos que no están bien, la columna va a empezar a desgastarse, a chocar, a golpear y a comprimir algunos nervios, que por ejemplo en esa zona lumbar, que es la que más afecta, es el nervio ciático el que más comúnmente se va a inflamar. Entonces empiezan a haber dolores, sensaciones de hormigueos, cosquilleos, chuzones, quemaduras, pérdidas de fuerza y obviamente ya a largo plazo una limitación funcional. Entonces eso nos va a perjudicar mucho. Bueno, por eso es muy importante cuidar esos movimientos, cuidar la postura, no subirnos de peso tampoco mucho, porque también esa columna, esa espalda, entre más peso esté cargando, más va a trabajar. Entonces, son cosas bien importantes que entre más vamos cuidando, mejor la respuesta va a ser de nuestra espalda. La idea es prevenir. Vamos con el tercer tip, entonces, que nos traes para el día de hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de la trapiedra y la escoba, que son... Acciones cotidianas. Actividades básicas de nuestra casa, de las amas de casa, ajá, nosotros ahorita en la cuarentena también, que nos tocó ayudar mucho en nuestra casa, ¿cierto? Entonces, escoba y trapero. Normalmente... uno compra una escoba solo porque sea muy bonita o porque me gustó o por el precio, no sé. Tenemos que tener en cuenta el largo, la altura del palo. Si yo soy muy bajito y tengo un palo muy bajito, por ejemplo, si llegara hasta acá, entonces lo que la gente normalmente hace es agacharse para coger el palo, ¿cierto? Ok. Segundo, no se debe hacer avanzar demasiado de un lado al otro, que la gente llega hasta por allá para poder buscar y recoger lo que está barriendo, y lo que está haciendo es una hiperextensión de columna y está forzando las articulaciones. Entonces, forma correcta, siempre el agarre es más o menos a la altura del pecho, entre el pecho y el ombligo, y voy a ir en la misma zona de mi cuerpo, en un área más o menos de entre 1 o 2 metros, voy a ir barriendo, trapeando, cogiendo lo que haciendo, y yo soy el que me voy a ir desplazando en el espacio
con la herramienta, pues con el utensilio que sea la escoba o el trapero. Si tengo que, la pregunta que todo el mundo le hace a uno, pero si tengo que barrer debajo de la cama, debajo de un sofá, entonces la gente, ¿qué hace? Lo que tú decías, se agacha y empieza por allá. No, igual que como nos agachamos ahorita para agarrar el cubo, la caja o el balde, vamos a agacharnos y vamos a ir a llegar al fondo de la cama, del sofá, de donde esté barriendo, ¿listo? O sea, y cuando ya llegue, ahí sí me paro. Yo por acá me veo muy linda con esta trapera, mamá. No, te ves divina. Y yo creo que tengo la altura perfecta aquí, ¿cierto? Sí, ahí estamos. Con la escoba, yo digo que es un poquito más fácil, pero cuando vamos a usar el trapero o la trapera... Además, porque uno utiliza fuerza en el trapero. Exacto, o sea, uno en eso también, el movimiento muy diferente y realmente sí podemos hacer esos movimientos que tú nos dices que no están bien hechos y que la idea es prevenir para después no tener esos dolores tan incómodos en la espalda. ¿Cómo lo debemos entonces hacer con la trapera? Bueno, entonces, con la trapera es similar. Simplemente, ¿qué hago? Le imprimo un poquito de fuerza hacia abajo y lo que voy a hacer es llevar en la zona donde estoy y me voy desplazando con los pies a llevar a el trapero a alcanzar todo el espacio que estoy trapeando. Si yo estoy acá y voy a tratar de ir de un lado hacia el otro, que es lo que la gente hace, lo hacemos. No sé si han visto, ¿cierto? Que la gente hace como esto. Entonces, lo que estoy haciendo es un balanceo de hombros, de espalda, una fuerza demasiado grande, rotaciones de articulaciones que no están bien. Entonces, otro, no necesariamente uno tiene que imprimirle toda la fuerza para que quede bien trapeado. O sea, sí hay que aplicarle una presión, pero lo importante es que tampoco desgastemos ni nos enfermemos por hacer una actividad doméstica, ¿cierto? Maravilloso. Otra recomendación muy importante, muchachas, y es, o sea, las amas de casa y las personas se acostumbraron a, en un mismo día, hacer todas las actividades, barrer, trapear, lavar, planchar, extender, sacudir, brillar la plata, cocinar, todo. Entonces, es una carga muy grande para un solo día en cuerpos y en músculos que normalmente están desacondicionados, son débiles, que no tenemos una fuerza muscular adecuada para soportar eso. Entonces ahí es donde empiezan los desequilibrios musculares o las sobrecargas musculares también por uso y empiezan esos dolores. Muy bien. Sebastián también nos entregó unos tips que queremos que ustedes vean en pantalla para que ustedes también interioricen qué otras recomendaciones pueden tener para proteger su espalda. Vemos a continuación. Escuchar el cuerpo cuando se sienta sensaciones raras como dolor, calambres o corrientazos. Hacer pausas activas y cambios de posición cada 45 minutos. Fortalecer los músculos de abdomen y espalda, toda la zona core. Buena alimentación e hidratación continua en el día. Y por último, en caso de dolor constante, consultar con los especialistas. Sebastián, finalmente, ¿cuál es esa alarma y ese consejo que le tenemos que dar a nuestros televidentes? Pues tenemos televidentes muy jóvenes y también tenemos televidentes que son personas mayores que digan, es que este dolorcito acá ya me acostumbré a sentirlo y no, uno tiene que acostumbrarse al dolor. ¿Cuál es esa invitación y ese consejo? Bueno, recomendaciones principales. Primero, escuchar el cuerpo. Dolores, sensaciones molestas no son normales, no hay por qué ni aguantárselas ni aprender a vivir con ellas. Segundo, no automedicarse, nos acostumbramos a que nos duele algo, sentimos algo y ahí mismo una pastillita, sea la que sea, y vamos alargando, alargando, aplazando. Cuando ya tenemos una enfermedad grave, un dolor muy grave, ahí sí buscamos ayuda profesional, no hagamos eso. Siempre desde el principio busquemos ayuda para que podamos evitar y mejorar nuestra calidad de vida. Y tercero, vida saludable, hacer ejercicio, buena alimentación y primero escuchar y cuidar nuestra salud antes que las actividades externas. Sebastián, muchas gracias por esos consejos tan prácticos que nos das a nosotras hoy y a todos los televidentes. Recordemos las redes sociales rápidamente. Claro que sí, nos pueden encontrar en Fisiolaser Colombia y en Fisiolaser Bogotá. Tenemos nuestros consultorios para ayudarles, nos pueden preguntar, escribir. En Facebook también estamos como Fisiolaser Colombia. Estamos para servir. Manuela, va a llegar a barrer. Muchas gracias. Sí, porque ya aprendí la forma correcta. Sebastián, muchas gracias por esas recomendaciones a proteger nuestra espalda. Y recuerden, en pocos minutos regresamos para seguir con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así que no se muevan. Y recuerden la línea telefónica 268-6033. Ya regresamos, vean. Entonces ya. Así está. Thank you.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, siempre con buenas recomendaciones. Y hoy nos está acompañando Patricia, que nos trae una excelente crema que a mí me encanta, porque cuando tenemos un hijo normalmente tenemos como zonitas que siempre necesitamos aclarar. Pati, bienvenida. Hola Lu, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo un feliz día para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Contémosle a todos los que están conectados a esta hora con Telemedellín, ¿qué nos traes hoy? Claro que sí, mira. Ha sido, la verdad, apoteósica este producto. La crema despigmentadora o desmanchadora para las axilas, pero no solamente las axilas, porque vamos a entrar en más materia y vamos a explicarle a todos los televidentes cuáles son esas falencias, las necesidades y cómo crear esas soluciones. Hablemos entonces de esas falencias, necesidades, de quiénes la pueden usar y cómo la podemos aplicar. Claro que sí, mira, cada día es más frecuente que tanto hombres como mujeres, porque recordemos, la crema despigmentadora sirve para hombres y para mujeres y para todo tipo de piel. Pero nos preguntamos a diario, ¿qué es lo que necesariamente hace que usemos esta crema despigmentadora, Luisa? ¿Qué? Cuéntanos. Imagínate, si cada vez es más recurrente por los problemas que tenemos, las pequeñas manchas, a causa de muchos factores, esas manchitas negras, que si usted se siente en estos momentos identificado, ya sea por la luz solar, por problemas de genética, por trastornos alimenticios, por los desodorantes, por el mal uso de los desodorantes, por usar esas licras muy ajustadas a nuestro organismo. Es decir, son múltiples los factores. Uno de ellos, Luisa, el abuso de los fármacos. Eso hace que a medida que va avanzando el tiempo y obviamente con los rayos del sol, vayamos apareciendo, o sea, pequeñas apariciones de manchas oscuras en la piel que son muy desagradables. Otro punto súper importante, es muy recurrente en nosotras las mujeres, la parte del bikini. ¿Qué ha pasado de pronto? Completamente, inclusive como en el roce, como tú mencionas, diferentes telas, de pronto también el sudor, van creando ciertas manchas en la piel. Exactamente, ese efecto se llama fricción. Okay. Entonces, ¿qué causa la fricción? La fricción, por lo general, causa enrojecimiento y si es muy recurrente, nos puede acumular manchas negras. Patricia, también he visto que, por ejemplo, a los hombres se les mancha mucho los codos. ¿Esta crema también funciona perfectamente para eso? Sí, señorita. Trataste un tema súper específico. Vamos a hablar cuáles son esas zonas en donde verdaderamente afectan todas estas manchas. Recuerda que cuello, tanto en hombres como en mujeres, en las axilas y en todo el tema de las articulaciones, que es codos, como lo nombrabas tú anteriormente, en las rodillas, y en la mujer, en la fricción con las entrepiernas. Sí. Mira, es supremamente importante. Otro uso. De pronto has visto que por la falta también del colágeno se va despigmentando la piel. Sí. Pues Dominus Natura, vamos a aclarar algo, llega con esta crema despigmentadora que contiene tres esencias o tres extractos que son colágeno, que sí, recuerda que es para nutrir la piel, extracto de leche, que es el que limpia. Entonces mira que está todo en uno. Todo en uno. Y tiene el control UV, pero voy a aclarar algo. No es que tenga protección solar, no. Nos ayuda a evitar futuras manchas. O las arruguitas, que las arruguitas son esa especie como de deshidratación en nuestra piel. Igual debemos ser recurrentes también con el uso del desodorante. Pero Lu, te cuento y televidentes, que también sirve para eliminar el mal olor de las axilas. ¡Ay, maravilloso! Y en las rasuradas, por ejemplo, nosotros las mujeres que sufrimos cada vez más con ese... con la despigmentación. Que la piel se va volviendo diferente como realmente. Como rigurosa, porosa. Esta crema despigmentadora es la ideal para ese tratamiento. Patricia, yo sé que todos están ahí muy antojados porque es que tiene muchos beneficios la crema. Es definitivamente como para prevenir. Hablemos de la promoción entonces que nos traes para bueno, hoy. Traemos una promoción. Recordemos que estas promociones que traemos acá a Mi Parque, Tu Casa, son limitadas. Vamos a llevarnos por la compra de una que vale $79,900. Te vamos a regalar la segunda crema por los mismos $79,900. Y aparte, te vas a llevar de regalo también este bafle radio que sirve para reproducir la música, reproducir el sonido de las películas. Mejor dicho, una maravilla. Todo este paquetico por $79,900. Bueno, entonces el regalo es una crema adicional o más sea, el bafle. Pagas una por $79,900. Sí.
Y por la compra de una te vas a llevar la segunda totalmente gratis y el vaso. Bueno, contemos entonces quiénes se pueden comunicar con ustedes, si el domicilio cuesta. El domicilio es completamente gratuito. Recordemos, las 30 primeras llamadas al 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689, marcando ya mismo, no esperen a que se nos agote esta promoción. Así es, recuerden, es que llamen ya para que aprovechen nuevamente valor. 79.900 pesos, marcando ya mismo, facilito, 322-7172 al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio gratis, hasta la puerta de su casa con todas las normas de bioseguridad. Patricia, redes sociales. @dominos.colombia. Bueno, maravilloso. Mejor dicho, no, tienen que aprovechar esta oportunidad porque siempre tenemos esas zonitas que queremos ver mejor, aclaraditas, con una piel más bonita, ¿cierto, Patri? Más lúcida, más juvenil. Muchas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y no sé si esto les ha pasado, que con el tapabocas a veces siente como esta zona como un poco calentica, algún brote, y no sabe cómo descansar correctamente de este tapabocas, que es esencial y que solamente lo podemos hacer cuando estamos completamente solitos y tenemos que seguir protegiéndonos. Pues hoy en Mi Parque, Tu Casa les tenemos algunos tips para que usted cuide su piel del tapabocas. 5 tips del cuidado del rostro con el tapabocas. Tip 1. Lavarse muy bien la cara en la mañana y en la noche. Tip 2. Hidratarse la piel con un producto ligero, ojalá que no sea en crema. También hidratar muy bien los labios. Tip 3. Usar preferiblemente tapabocas desechables, de lo contrario, lavarlo todos los días. Tip 4. No usar maquillaje. Aparte de la oclusión normal de tapabocas, este tapona más los poros. Tip 5. Descansar del tapabocas siempre y cuando sea seguro, cada 4 horas durante 15 minutos. Maravillosos esos tips, Manu, porque definitivamente siempre queremos una piel libre de granitos, de grasa, una piel saludable. Y es una realidad que en este momento tenemos y estamos con la responsabilidad y la obligación de utilizar el tapabocas, pero entonces, ¿cómo lo podemos hacer correctamente? ¿Cómo podemos proteger nuestra piel? Y pues precisamente hoy una de nuestras invitadas será esa persona que nos diga qué hay detrás del maquillaje natural, qué hay detrás del tema de desmaquillarse correctamente. Exactamente, porque creemos muchas veces que es simplemente como que agüita, cualquier jabón y ya. Y no solo eso, sino que cuando pensamos en maquillaje, pues no miramos de pronto si es el maquillaje adecuado, porque también hay productos que nos ayudan a proteger el rostro. Normalmente nos movemos mucho como que, ay, esto me gustó, lo compré y ya. Pero detrás de eso se nos mancha el rostro. De pronto, si no nos desmaquillamos, es un producto muy pesado y nos empezamos a brotar. Pero bueno, ya tenemos entonces a nuestra segunda invitada por acá preparadísima para que nos comparta hoy sobre maquillaje saludable, cómo debemos cuidar entonces la piel para tener siempre un rostro hermoso. Así es, Mónica del Real, maquilladora profesional, está hoy en Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y maquillaje saludable, ¿eso cómo funciona? ¿Qué es esto? Hola, Manuela, muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante que tengamos un adecuado cuidado de la piel y de la misma manera vamos a maquillarnos de una manera saludable. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo desmaquillar de una forma adecuada el rostro y además cómo debemos maquillarnos también con productos minerales, que es lo que vamos a ver hoy acá. Bueno, maravilloso. ¿Cuál sería entonces ese primer paso que uno debe tener en cuenta? Bueno, entonces vamos a empezar a desmaquillarnos los ojos. Vamos a desmaquillar los ojos con un producto especial que nos va a ayudar a nutrir también el contorno de los ojos, que es 7 veces más delgado que el resto de la piel del rostro. Lo vamos a hacer con un producto que no contenga grasa para nada. Y lo vamos a hacer entonces de esta manera. Vamos a aplicar el pomito
o un pañito muy suave, sí, pero un pañito sin ningún tipo de componente, y lo vamos a dejar aplicado por unos minutos. Ah, es aplicado. Sí. Ah, no. A mí no me gusta que las chicas o que mis clientas se desmaquillen con productos que tengan que tener demasiado, sí, exactamente, demasiado contacto o demasiada fricción, no me gusta. Normalmente, Mónica, siempre conseguimos inclusive un aceite, que tú lo acabas de mencionar, que no es un aceite, sino que tomamos esos aceites y nos hacemos inclusive con los mismos ojos o con cualquier pomito que no es el más suave, y como que jalamos Clarísimo. La piel del ojo hacia un lado. Exactamente. Entonces, ¿cómo debemos desmaquillarnos correctamente? Y sobre todo para las que utilizamos pestañina a prueba de agua, vamos a dejar que el producto penetre unos minutos, más o menos un minuto, para que esa pestañina se nos derrita. Y miren acá, para que me hagan un primer plano, miren, ¿sí ven? Sale todo el producto. Sale todo y sale demasiado rápido. ¿Cómo debemos desmaquillarnos? Vamos a desmaquillarnos desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a evitar que sea hacia los lados y hacerlo muy fuerte para evitar así la aparición temprana de esas paticas de gallina que tanto pues tratamos como de evitar con las cremitas que usamos. Y no solamente eso, sino que también podemos tumbar nuestros pelitos, nuestras pestañas. Por eso también es importante utilizar un producto que no solamente nos desmaquille muy bien los ojos, sino que además nos ayude a nutrir las pestañas. Es muy importante no utilizar, que vamos a utilizar cualquier aceite que utilizamos en la colita de los bebés, entonces lo voy a utilizar en los ojos. Uh-huh. No, para nada. Vamos a utilizar un producto adecuado para esta zona, que es 7 veces más sensible. Muy Listo. Bien. Aparte de esto, vamos a utilizar otro producto para el resto de la piel del rostro. Ay, Mónica, pero es que entonces una cosa para los ojos, otra cosa para el resto de la piel del rostro. Sí, porque es que el resto de la piel del rostro es otro tipo de... Es una piel más gruesa, entonces vamos a necesitar un producto especial. Mónica, perdón, sí. Lo primero que debemos hacer es desmaquillar los ojos. A mí me gusta primero desmaquillar los ojos. Lo podemos desmaquillar con un producto que no sea grasoso, que no tenga grasa en absoluto, y luego vamos a aplicar entonces el producto con el que vamos a desmaquillar el resto de la piel del rostro, y no vamos a tocar para nada el contorno de los ojos. Listo. Entonces, para esto vamos a humedecer el rostro. Lo voy a humedecer un poquito, lo vamos a hacer en la mitad pues del rostro de la modelo para que nos dé pues como el tiempo. Lo voy a humedecer y luego aplico una cantidad que no sea pues muy exagerada y aplico varios punticos en el resto de la piel del rostro. ¿Y eso sería un jaboncito o eso sería como una especie de...? Este es un jabón especial para el tipo de piel de ella. En este caso yo estoy utilizando un jabón sensible, un jabón para piel sensible. Ella ya se va a empezar a desmaquillar y cuando ella se esté desmaquillando les voy a hablar sobre esos temas, entonces hagámoslo nada más en la mitad del rostro. Vamos a hablar también de qué productos debemos utilizar. Vamos a utilizar entonces productos que tengan pigmentos minerales. ¿Cómo los vamos a buscar? Vamos a buscar en una tienda especial y en la marca que sea de su preferencia, productos que contengan dióxido de titanio y óxido de zinc. ¿A qué nos ayuda esto? Nos ayuda a que tiene efecto calmante en la piel, ayuda al acné y a la rosácea, no obstruye los poros y no agrava los brotes. Entonces, tratemos de que cuando busquemos un producto, lo encontremos con estos elementos, dióxido de titanio y óxido de zinc. Entonces, para que los televidentes tomen nota y tengan muy presente eso. Después de aplicar esta cremita, ¿con qué paso seguimos? Sí, esta es la limpiadora. Sí, esta es la limpiadora y ya quedamos listas ahí o nos tenemos que aplicar algo más. Después de limpiar el rostro, claro que tenemos que aplicar la humectante, pero entonces ella por el momento se está haciendo todavía pues como la limpieza. Mónica, ¿pero bastaría solamente con eso o debemos jugarnos también como con agüita, limpiarnos y después aplicarnos la humectante? Dependiendo de la limpiadora que cada uno tenga. En este caso, ella se está lavando el rostro con este que es un jabón limpiador, se está ayudando de este dermolimpiador que nos va a ayudar a limpiar hasta la tercera capa de la piel. Y luego vamos a aplicar la humectante, ¿cierto? Perfecto. Luego vamos a evitar, para que apunten los televidentes, vamos a evitar productos con clorocleosol, formaldehído, níquel, parabenos y mezcla de perfumes. Normalmente los productos que debemos utilizar son no comedogénicos e hipoalergénicos. Normalmente los productos que son hipoalergénicos no contienen perfumes, no contienen menos formaldehído, que es también hasta que ni siquiera no lo podemos aplicar en el pelo. Entonces es muy importante que
Mónica, ahí ya determinó esto, ya vamos a limpiar para aplicar la hidratante. Esos consejos que nos puedes dar, además porque todas las mujeres, y yo también se los decía ahorita, los hombres también, pues ahora que están también aprendiendo a tapar, disimular esas pequeñas imperfecciones que pueden salir en el rostro. Y ahí estamos viendo cómo tiene la mitad de la cara maquillada y la otra mitad cómo ya se le ve completamente limpia, se ve una cara, pues es una cara, tienes una cara súper bonita, o sea, tienes una bonita. Bueno. Y ahí la hidratante, y con la hidratante podríamos decir que termina ese protocolo. No, okay. Vamos a utilizar una hidratante que tenga también protección solar. Esta protección solar nos va a ayudar a evitar la aparición de las manchas. El protector solar no excluye el uso del humectante. Ambas cumplen funciones diferentes. La protección solar nos va a ayudar a evitar las manchas y el humectante nos va a ayudar a retener la humedad natural para evitar así la aparición temprana de las líneas de expresión en todo el rostro. Vamos a utilizar una para el resto de la piel del rostro y otra para el contorno de los ojos, porque el contorno de los ojos no le podemos aplicar, y muchas personas no saben esto, no le podemos aplicar protección solar. Okay. No sé si les ha pasado que se han aplicado la protección solar y sienten que les arde el contorno de los ojos. Esto es porque en el contorno de los ojos no vamos a utilizar protección solar. A ver si aprendimos. Desmaquillar ojos, luego el resto de la piel, luego la limpieza. Pues como en general, si te gusta con agüita o simplemente con un pomito, terminar de pasar la piel y luego la hidratante con protección solar. Este sería para la noche. El de la noche no contiene protección solar, pues porque vamos a dormir. En la noche debemos utilizar un producto que nos ayude a activar el colágeno. En Mónica, este caso, la vitamina A, que es el retinol. ¿Cuáles son las redes sociales? Porque es que hay un protocolo pues para cada tipo de piel, uh-huh. ¿cierto? Y allí podríamos conocer más de ese tema. Uh-huh. Tú que pues te has convertido pues una experta en esto, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden conocer más de este tipo de desmaquillarse y cuál tipo de maquillaje sería el correcto para la piel para uno poderlo comprar? Sí, es muy importante que nosotros vayamos a donde un experto, que en este caso sería un dermatólogo. Sí. Yo soy maquilladora, puedo, si una persona no tiene pues problemas con la piel, de pronto le puedo sugerir algún tipo de productos. Me pueden encontrar en @monidelreal y ahí pues puedo darles como una luz sobre esto. Lo que tú decías, que desmaquillar solo con agua, no, es importante utilizar un producto adecuado según nuestro tipo de piel, porque finalmente esto viene siendo como un medicamento tópico que estamos aplicando encima de la piel, que la piel es un órgano, no puede ser cualquiera. Bueno, mejor dicho, mucho por aprender de este tema. Sí. A nosotros se nos acabó el tiempo, muchas gracias por acompañarnos, a nuestra modelo. Hoy aprendimos tipsitos sencillos para seguir manteniendo la piel muy bonita, y nos quedamos aquí en Mi Parque Tu Casa porque ya viene todo el tema del Ho'oponopono o Ho'oponopono. Ho'oponopono. Sí, pues así vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Pero si usted quiere sanar algo, pues yo creo que se debe quedar ahí, porque nuestra tercera invitada nos va a enseñar hoy cómo usar esta herramienta de sanación tan poderosa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos disfrutando de la naturaleza que nos entrega este Canal Parque Telemedellín. La verdad que para mí es un placer poder presentar desde acá, y me gusta mucho que ustedes puedan en casa disfrutar de estas imágenes. Ahora vamos a hablar de Ho'oponopono, el amor propio, y precisamente será nuestra invitada Isabel Flores quien nos dirá, una mujer que ha sido apasionada por el tema y que hoy nos va a contar cuál es el poder que tiene estas palabras, el poder que tiene repetirlo y por qué puede producir tantos cambios en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra parte física también. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes y transmitirle a varias personas, muchas, qué es esta técnica maravillosa de Ho'oponopono y la puedan incluir en su vida. Les voy a decir qué es Ho'oponopono, porque sé que mucha gente no sabe qué es, pero el Ho'oponopono es una técnica de autosanación que te ayuda a sanarte desde el amor, cero culpa, uh-huh. y te ayuda, digamos, el tema que vamos a tratar hoy, que es el amor propio, te ayuda a fortalecer el tema muchísimo del amor propio.
Hablemos de que normalmente cuando escuchamos del Ho'oponopono, pues estamos escuchando cuatro palabras. Lo siento, perdóname, te amo y gracias. ¿Por qué estas cuatro palabras? Y tú dices algo ahí, cero culpa, pero cuando uno dice lo siento, como que uno dice, ay, lo siento por haber hecho esto, por haber permitido esto. Y en ese proceso de sanación, muchas veces se siente uno culpable. Es una técnica muy, muy amorosa. Cuando tú estás repitiendo esas palabras son un mantra. Los mantras están hechos para silenciar la mente. Cuando yo repito, gracias, te amo, perdóname, lo siento, me lo estoy diciendo a mí misma y lo estoy repitiendo constantemente, 24/7. En vez de pensar, repites. Tú lo estás haciendo de una manera amorosa, no con culpa. Estoy diciendo, lo siento, porque he permitido que otras personas me traten mal, perdóname por no darme mi sitio, perdóname haber sido tan cruel conmigo mismo y gracias por todo lo que hago conmigo, por haber estudiado, por ser buena hija, por ser buena mamá. Eso es un reconocimiento conmigo mismo, es conectarte contigo mismo. Entonces tú estás repitiendo tus palabras constantemente y estás silenciando la mente, esa mente ego que todo el tiempo te está diciendo, estás gorda, estás fea, estás vieja, eso no es para ti. Yo estoy repitiendo, gracias, te amo, gracias, 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 de manera mental, pues, o verbal si estás sola. Y te silencia y de una te eleva la energía, te empiezas a sentir súper bien. Eso te iba a preguntar, hablemos como de esos beneficios y pues uno creería que esto podría ser de tiempo, entonces, ay no, Isabel, entonces ¿cuánto tiempo pues debo? ¿Una semana, un día, horas? Cada vez que hago esta práctica para empezar a ver sus beneficios, ¿o cuándo empieza uno realmente a sentir que esta terapia está funcionando en uno? Bueno, realmente los procesos son absolutamente diferentes. Pero cuando tú empiezas a repetir las palabras, lo primero que haces es silenciar la mente, que les decía ahorita, como esa opinadera de la mente todo el tiempo, no solamente de ti, sino de los demás. Entonces yo silencio la opinadera, el ego. Sí. Y empiezo a repetir y a elevar la energía y de esa manera yo me voy, digamos que como que fluyo con la energía y no permito que las personas o las situaciones me hagan daño. O sea, es elevo la energía, silencio la mente y me conecto. ¿Con qué me conecto? Con mi divinidad, con lo que para mí sea divinidad, con mi niño interior, con mi paz espiritual. Los procesos son diferentes, pero desde el momento en que tú empiezas a repetir las palabras, tú te sientes en una nube. Claro, si todo el tiempo te estás dando amor tú misma y estás silenciando la mente, entonces no vas a decir, ¡ay, qué pereza, está lloviendo! Vas a decir, ¡ay, qué rico, agüito para la naturaleza! O sea, yo empiezo a percibir las cosas desde otro punto de vista. Isabel, vamos un poquito a la práctica y con el tema de hoy, que es trabajar el Ho'oponopono para el amor propio. ¿Cómo, por ejemplo, nos podrías invitar a hacer este mantra enfocado a ese amor propio? Cuando tú practicas Ho'oponopono, lo primero que ataca la técnica, por decirlo así, es el amor propio. Tú te empiezas a sentir diferente. Y cuando me empiezo a sentir diferente, tengo un merecimiento. Sé a dónde ir y a dónde no volver. Sé cuándo hablar y cuándo silenciarme. Porque todo eso es por la energía alta que vas, empiezas a tener. Entonces, el amor propio empieza a fortalecerse con tu repetirlas. No tengo que decirte, mira, repite esta y esta, pero si vamos a trabajar el amor propio, que es lo que la mayoría de las personas tienen en un nivel muy bajo, empieza a repetir, te amo y perdóname, el perdóname, ojo, sin culpa, perdóname, amorosamente le estoy diciendo a mi niña interior, perdóname, y le estoy diciendo te amo. Entonces un ejercicio chévere para que hagan una foto de su niña interior. ¿Cuál es la niña interior cuando tú tenías 7, 8 añitos? Esa foto que todas tenemos por ahí, muequitas, con los chulos, el teléfono de la mamá, en un portarretrato para que lo tengan en la oficina, en la sala. Y cada vez que repito las palabras, yo miro a esa niña hermosa y le digo, te amo, perdóname. Y repítelo constantemente. Y ya vas a ver cómo el subconsciente se empieza a llenar de esa información amorosa y yo empiezo a tener una vida distinta. Porque es que a mí el Ho'oponopono
me cambia la vida en todos los aspectos, no solamente el amor propio principalmente, pero tu economía fluye, la relación con las personas, no te enganchas con cada cosa que dijo este, me dejó en visto, no me miró, no, esas cosas ya no te desvelan, ya no te bajan la energía, porque lo que esas cosas hacen es bajarte la vibra. Entonces después dices, ¿por qué será que me va tan mal? ¿Por qué será que me llegan este tipo de personas? Porque tú los atraes con tu energía. La frecuencia en la que uno vibre es la frecuencia en la que uno también atrae a toda su vida. Entonces, ¿quieres más amor? Vibra en amor. Exacto. ¿Quieres que te vaya mejor en el trabajo? Entonces, trabaja en el amor por tu trabajo. Hazlo con pasión. Entonces, ¿cómo uno puede modificar también esas creencias limitantes que tenemos y que no tiene la culpa nadie de tenerlas, pero es cómo las vamos a modificar, cómo vamos a trabajar en eso? Isabel, si quisiéramos tener más información del tema, de saber qué más me puede trabajar el Ho'oponopono y esas palabras tan mágicas que es repetirlas, pero no tratar de hacerlo, y yo siempre le digo es sacarlas como desde acá, como cuando usted estaba enamorado y sentía maripositas y usted lo sacaba desde acá y decir con todo el amor del mundo, te amo, lo siento, pero sentirlo realmente hace que usted empiece a vibrar diferente. No. Tú no tienes que decirlas desde el amor y ser consciente para decirlas. No, tú puedes repetir, gracias, te amo, gracias, 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 y estás haciendo exactamente lo mismo. Ok. Entonces mira que no es un ejercicio muy exigente. Tú puedes estar caminando de aquí a la salida, gracias, gracias, te amo, te amo, te amo, te amo, silencio la mente, elevo la energía y me conecto. Cuando les digo me conecto con quién, conmigo, con mi niño interior, con mi divinidad, y empiezan a pasar un montón de cosas que tú no te esperas. Entonces puedes repetirlas incluso sin saber que lo estás diciendo, simplemente repetirlo y empiezas a sentir esa sensación de frescura y de liviandad. Bueno, maravilloso. Nosotras tenemos unas recomendaciones hablando de esta técnica para sanar y aquí las vamos a mostrar en pantalla. La primera, repita las palabras de Ho'oponopono constantemente para calmar la mente, así como lo acabas de decir, Isabel. Reconoce que eres lo más importante y darás siempre lo mejor. Y por último, sanar y limpiar de adentro hacia afuera es la clave para fortalecer el amor propio. Isabel, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden conocer más? ¿Tienes un libro para esa invitación, para que las personas se conecten con esa técnica? Bueno, pueden encontrarnos en Instagram, arroba ho'oponopono.medellin, y otra red es Alma de Ho'oponopono. Tengo un libro que saqué recientemente, es un manual realmente perfecto para esto que estamos trabajando hoy, que es un manual para amarte en 60 días, obviamente desde el Ho'oponopono. Es increíble y ahí en mis redes lo pueden conseguir. Muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa. Gracias por esa técnica, gracias por enseñarnos lo que debemos y lo que podemos lograr con esa técnica. Un abrazo gigante. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Hoy aclaré con Isabel que no es ser muy consciente, sino que el cerebro, al cerebro le va llegando esa señal de decir simplemente gracias, que es la palabra que nos encanta, Manu, en este programa. Agradecer todos los días, y hoy agradecemos porque ustedes estuvieron conectados con nosotros y aplicar todas las herramientas que hoy les presentamos para el bienestar, para el estilo de vida saludable. Así es, y con esto nos despedimos. Gracias por conectarse. Recuerden que mañana tienen la cita a las 9:35 de la mañana. Durante esta semana todavía tendremos la repetición a las 5 de la tarde, así que muchas gracias y un excelente y feliz día para todos. Chao, chao. Chao, chao.